La mejor granja de tortugas en Minecraft Bedrock. El funcionamiento de la granja es muy sencillo. Los huevos se eclosionarían por la noche y las tortugas bebés caerán por los agujeros, terminando acá abajo. Y cuando crezcan morirán asfixiadas, haciendo que el botín caiga en la tolva que está conectada al cofre. Estos son los materiales que utilizaremos. Lo primero de lo primero, gente, sería encontrar un bioma de playa. ¿Por qué un bioma de playa? Porque acá es donde spawnean las tortugas, es su hábitat natural en Minecraft. Así que en este lugar vamos a encontrar tortugas, como pueden ver. Lo primero que vamos a hacer sería encerrar estas tortugas. Y una vez que la hayan encerrado, con fondo marino, vamos a alimentarlas para que se reproduzcan entre ellas. ¿Cuántas tortugas necesitamos para la granja? Mínimo 6 y máximo 8. Les doy un dato, gente, muy sencillo. Si las tortugas ustedes las encuentran en la playa, por ejemplo, en esta playa, ustedes van a tener que hacer la granja en esa playa, ya que las tortugas necesitan sentirse en su hogar para poder tener los huevos. Si no, con un pico con seal touch, o sea, con toque de seda, rompen el huevo y se lo llevan a otra playa que tengan cerca de su casa o base, y ahí colocan el huevo, ¿no? Pero siempre tiene que ser en un bioma de playa, ya que las tortugas se tienen que sentir en su hábitat. Bueno, luego de ya tener todas las tortugas, vamos a hacer un 9x9 en el piso. Ahora, tendríamos que bajar 3 bloques hacia abajo, pero como ya bajamos uno, vamos a bajar 2. 1, 2. Una vez hayan bajado los 3 bloques, vamos a ir justo en el centro y vamos a cavar 3 bloques hacia abajo. Luego, hacia cualquier dirección, vamos a cavar 6 bloques. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Picamos uno hacia arriba, cuidado de no morir asfixiado. Giramos de vuelta y en los 3 bloques que picamos hacia abajo, un bloque después de la caída, colocamos un cofre y un vidrio encima. Luego de este lado que hicimos la salida, vamos a colocar escaleras para poder salir. Luego venimos adentro de la granja y colocamos la tolva mirando hacia el cofre. En la salida que hicimos colocamos una escotilla y dentro de la granja vamos a colocar bloques intercalados. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Luego colocan un cubo de agua en cada esquina. No se preocupen, ya que la granja la van a hacer al lado de una playa, o sea, van a tener agua al lado. Y si hicieron todo el proceso bien, la granja les debería de quedar así. Luego, justo en la altura del medio, vamos a hacer una especie de techo en toda la granja. Una vez tengamos la plataforma esta hecha, vamos a hacer un intercalado de vuelta con bloques de arena. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Luego vamos a agarrar cadenas y vamos a colocarlos en los bloques sólidos. Una vez hayan colocado todas las cadenas, vamos a romper todos los bloques sólidos que están debajo de las cadenas. Luego con vidrio vamos a rodear toda la granja con 2 de alto. Vamos a dejar una abertura de 2 bloques para hacer algo a continuación. Luego en el centro subiríamos 3 bloques, romperíamos los 2 bloques de abajo y en el bloque que quedó vamos a rodearlo con antorchas. Luego con fondo marino vamos a atraer todas las tortugas que criamos hacia la granja. Y listo, gente, una vez tengan todas las tortugas dentro de la granja, para acelerar el proceso de la granja vamos a darle un fondo marino a cada una para que empiecen a reproducirse. Cuando le den el fondo marino van a empezar a escarbar en la arena y van a empezar a poner huevos. A veces tarda un día completo de Minecraft en que las tortugas pongan un huevo y por si no saben, los huevos de tortugas eclosionan por la noche. Una última cosa que les quería comentar sobre la granja es que funciona para las dos versiones, para Minecraft Bedrock y Minecraft Java. Yo ahora mismo la hice en Minecraft Bedrock 1.20.
3.60. De mi parte, yo creo que la granja funciona mejor en Minecraft Java. En Minecraft Bedrock también funciona, solamente que el método de sofocamiento es muy diferente. Pero las dos versiones funcionan perfectamente. Ahora sí, gente, como vieron, fue una granja bastante rápida y sencilla. No come casi nada de materiales y es bastante eficiente. Así que ya saben, gente, que si les gustó el video pueden regalarme su hermoso y querido like y suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Pueden dejarme en los comentarios qué granjas quieren que haga para el próximo video. Y sin más nada que decir, gente, me despido. Chao.